Vamos ahora a la palabra del Señor. ¿Estás listo, cielito, para recibir la palabra de Dios? Usted, cielote, ahí en casa también, los que nos oyen a través de la radio, los que nos ven a través de esta señal abierta de Luz TV Internacional, abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Hermano Leví García nos da lectura a la palabra del Señor. Amén, hermano Juan. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, recordando que los títulos son parábola de las ovejas perdidas, parábola de la moneda perdida, la del hijo pródigo. Y a su letra dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Padre, gracias por esta palabra. Comenzamos, Señor, el día con tu presencia y seguimos con tu presencia. Utiliza tu siervo porque esperamos muchas, pero muchas bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué pasaje más especial? El pasaje de Lucas capítulo 15. Esta es una de las escrituras que más me gusta predicar. Lucas capítulo 15, versículo 1. Quiero que lo repitan conmigo. Cielito, llénese de aire los pulmones. Vamos a predicar juntos, porque este es el que más me gusta predicar. Diga conmigo, se acercaban a Jesús. Se acercaban a Jesús. Todos los publicanos. Todos los publicanos. Y los pecadores. Y los pecadores. Para oírle. Para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesucristo? Publicanos y pecadores. Los publicanos y los pecadores. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los ladrones. Los publicanos eran los ladrones, los que le sacaban los ojos al pueblo, los que le cobraban el impuesto 3 veces más caro, eran los corruptos, esos eran los publicanos. Pero ellos, aunque eran corruptos, aunque eran ladrones, aunque eran despreciados del pueblo, ellos hicieron una cosa buena. ¿Cuál fue la cosa buena que hicieron ellos? Se acercaron para oír a Jesús. Se acercaron a Jesús no para robarlo, no para criticarlo. Los ladrones y los pecadores se acercaron a mi Señor Jesús. ¿Para qué se acercaron, Levi? Para oírle, mi pastor, para oírle. Para oírle. Oigan bien, vayan cogiendo el camino, porque a mí me gusta predicar la palabra, sin salirme a la derecha ni a la izquierda. Diga conmigo, se acercaban a Jesús. Se acercaban a Jesús. Los publicanos. Los publicanos. Y los pecadores. Y los pecadores. Para. Para.
oírle. Qué bueno que ahora los pecadores desde su casa están oyendo la palabra de Jesucristo. A través de los matutinos, ahora no son los pecadores los que se acercan a Jesucristo, sino Jesucristo el que se les mete en el carro. Amén. A donde ve el taxista, Jesucristo por medio del matutino se le mete en el carro. Usted está trabajando, Jesucristo se le mete dentro del teléfono celular. Usted va manejando, Jesucristo le habla a través del radio que usted tiene ahí en su tablero. Usted está en la casa, Jesucristo le está hablando a través del televisor. Usted está en la China, Jesucristo le está hablando a través de su computadora, a través de la tabla. Ahora Jesucristo se le está acercando a los cinco continentes. Pasó con el otro bando, vamos a ver, los religiosos. Ya hablamos de los ladrones y de los pecadores. Ahora, ¿qué pasa con los religiosos? En el versículo 2, tengan la Biblia abierta porque les voy a hacer preguntas. No vaya a ser cosa que salgan raspados. Vamos a ver, en el número 2, diga conmigo. Y los fariseos. Y los fariseos. Y los escribas. Y los escribas. O sea, los religiosos. ¿Qué hacían los fariseos y qué hacían, mis amados hermanos, los escribas, los que escribían la Biblia, los que escribían las memorias? ¿Qué pasó en el versículo 2 con los religiosos? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo dice? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Este que dice que es el Mesías, que es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, come con los pecadores. Oiga, este que es tan santo, ¿cómo es posible que se está mezclando con los pecadores? Él los recibe y come con ellos. Ah, no, eso no puede ser. Los religiosos estaban acostumbrados a su patrón. Ellos tenían su molde religioso. Ellos no querían que nadie se les acercaba. Y en Isaías 65:5 dice, no te me acerques a mí. ¿Por qué, mi Juan, por qué? Porque yo soy más santo que tú. Estate tú en tu lugar. No te me acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Oiga, no te me... Mire, cuando yo me bajo del carro y hay un poco de gente así, para que no toquen al hermano Puerta, y yo llego a la campaña, hermano, ¿sabe lo que hago? Me les meto por debajo y salgo corriendo y empiezo a abrazar a la gente, y ellos dicen, ay, nosotros que teníamos aquí el callejón de seguridad para que no toquen al hermano Puerta, y allá está el hermano Puerta levantando los muchachitos y dándole vuelta a los muchachitos. Porque así me hacía mi papá cuando yo era chiquito. Él me levantaba y me daba vuelta y vuelta y vuelta. Cuando se puso viejito que no tenía fuerza, entonces yo lo levantaba a él. Sí, y señor. Como era chiquito, no pesaba mucho. Cuando venía mi papá, yo lo levantaba y me ponía a dar vuelta con mi papá. Papá con la cabeza blanca, chiquitico, así, negrito como yo, y yo dando vueltas con mi papá. Una vez le dijo él a unos pastores con quienes estaba conversando, él le dijo, seguro que mi hijo va a venir corriendo cuando me vea, me va a levantar y va a empezar a dar vueltas. Dicho y hecho, tan pronto como yo identifiqué a mi padre, salí corriendo, lo abracé y empecé a dar vuelta. Y mi papá se reía carcajada. Yo les dije a ustedes que mi hijo me iba a levantar e iba a empezar a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Hermano, Jesucristo de lo más feliz.
Jesucristo de lo más contento, porque los pecadores y los ladrones se le acercaban a él, y esos son los que necesitan la palabra de Dios. Los que necesitan la palabra de Dios somos nosotros los pecadores. Yo me considero pecador, yo necesito la palabra de Dios todos los días. ¿Cómo voy yo a criticar a esa persona que está predicando en un barrio y a llamar a la policía porque se metió en el barrio mío? Se metió en el barrio mío. Policía, aquí se metió un evangelista en el barrio mío. Échemelo para afuera. No, señor, eso no puede ser. Diga conmigo que el Señor reprenda al diablo. Se le acercaban a Jesucristo los pecadores y se le acercaban los publicanos, los ladrones, para oír la palabra de Dios. Pero se pusieron bravos los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos, los que manejaban la religión, se les metió el diablo adentro. ¿Por qué? Porque Jesucristo recibía y sigue recibiendo a los pecadores. Aleluya. Eso no les podía caer a ellos bien. Cuando yo llegué aquí, no me gusta recordar las cosas malas, pero esto sirva de lección para los ministros que me están oyendo en cualquier parte del mundo, para que no se metan en problemas con Dios. Oigan lo que les voy a decir. Cuando yo llegué aquí, un muchacho, hermano, de 33 años, llegué aquí con ese corazón grandote, con el deseo de compartir el evangelio de Jesucristo, y andaba en esa camionetica, volaba en el día y en la nochecita, recogiendo los muchachitos, recogiendo la gente, haciendo campaña en los barrios de Guanare. Se reunieron los pastores que estaban aquí, unos pastores malucos se reunieron aquí para hacerle un juicio. Hicieron un concilio para juzgar a ese capitán loco que anda en su camioneta recogiendo muchachitos y no deja dormir a la gente en los barrios de Guanare. Y ellos se reunieron, amados hermanos, para lanzar su veredicto, para dar su opinión, para dictar sentencia sobre ese capitán loco, bochinchero, que recoge muchachitos para predicar. Cada uno dio su opinión y al final ellos acordaron, déjelo tranquilo. Ese es un bochinche que dura poco tiempo. Eso se va a acabar rapidito. Pues se acabaron ellos. Desaparecieron toditos y el bochinche sigue creciendo. Hoy el bochinche está en toda la tierra. Aleluya. En toda Venezuela, en todos los cinco continentes. No nos metamos con Jesucristo, no nos atravesemos en el camino. Si ese hombre, si esa mujer está haciendo la obra de Dios y vienen los pecadores, a usted no se le acercan ni los mosquitos, no se le acercan porque tiene una sangre amargada. Pero a ese joven que está predicando y se le acerca la gente, ay Dios, llévele un vaso de agua, llévele un sándwich, llévele un pedazo de pan, dele una ofrenda, ayúdelo, que él está haciendo la obra de Dios. No sea maluco, no se le atraviese, no se le atraviese. Estos fariseos y estos escribas, la gente de la religión, los que eran responsables de predicarle al pueblo, lo que tenían era la lengua larga como una carretera, y en lugar de estar predicando, lo que estaban era murmurando
contra Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Sabe qué? A ellos se los llevó el diablo, se perdieron. Pero Jesucristo está arriba, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros los pecadores. No nos atravesemos, hermano, que no seamos nosotros, Juan, piedras de tropiezo. Hermano Clemente, que no estemos nosotros envidiando a esos jóvenes de la generación de relevo, que no estemos nosotros envidiando a las dinamitas. Todos los días cerramos aquí los matutinos. ¿Quiénes cierran los matutinos aquí, hermano Martín? Las dinamitas, pastor. ¿Y cómo te parece la intervención de esas mujeres dinamitas? Tremendo, muy bien, muy bueno, porque son y expresan el ánimo, lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Ajá, ¿y qué pasa con esos pastores que no les gusta que prediquen las mujeres? Ay, les va mal, pastor, porque Dios habla a través de ellas. Recuerde que la Biblia dice que la que primero corrió donde estaba el cuerpo de Jesús fue una mujer. Y la que primero trajo la noticia fue una mujer. Ajá, le voy a preguntar al pastor militar, ¿y dónde estaban los grandes apóstoles? Cuando Jesucristo resucitó, las mujeres valientes se fueron a la tumba. Pero ¿dónde estaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés? ¿Dónde estaban los grandes? Estaban a puertas cerradas por el temor que los había invadido. Estaban a puertas cerradas, escondidos. Las mujeres, amados hermanos valientes, gastaron su dinero, hicieron su esfuerzo, prepararon bálsamos aromáticos y se fueron a donde estaba el cuerpo de mi Señor, de mi Salvador Jesucristo. Los grandes religiosos, los grandes apóstoles, escondidos por allá por miedo, y las mujeres valientemente llegaron al sepulcro y a ellas se les apareció el Señor. Hermano Juan, ¿qué le dijo el Señor cuando se le apareció a esas mujeres valientes? Se alegró y se gozó, hermano Puerta. Inclusive tengo un testimonio. En la parte alta del barrio Curazao están predicando a las mujeres y hay un hombre por ahí diciendo que las mujeres son inmundas. Yo dije que el Señor reprenda al diablo. Las mujeres no son ninguna inmunda porque Jesucristo las limpió con su sangre. Y Jesucristo le dice a las mujeres que eran bienaventuradas, que eran mujeres de guerra. Y la primera mujer que se postró delante de sus pies fue la samaritana. Entonces anda con un megáfono apoyando gritos que las mujeres no pueden predicar y que las mujeres son inmundas. Yo le dije que el Señor reprenda al diablo, compañero. A mí me enseña la Biblia que las mujeres tienen poder. Está en el púlpito llevar la palabra, y cuando vienen aquí las dinamitas se siente el fuego del Espíritu Santo. Así que, amado amigo, usted tiene que arrepentirse. Usted está mal endoctrinado porque usted tiene algo en contra de las mujeres, o no sea que este hombre ande por ahí caminando de otra manera. Venían los pecadores, venían los ladrones, venían a donde estaba Jesucristo para oírle. Ellos no venían para cosas malas, venían a oír la palabra de Dios. Y a Jesucristo le gusta que nosotros oigamos su palabra. ¿Qué les dijo Jesucristo? ¿Será que Jesucristo los aplaudió a ellos? Pues no los aplaudió. Versículo 3, como les dijo el Señor en el versículo 3 y el versículo 4, hermano Reinaldo, como les dijo el Señor a esos lengua larga, a esos murmuradores, Jesús los puso en su lugar. ¿Cómo les dijo, Reinaldo? Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué hombre de vosotros? Jesús le está hablando. Ellos saben lo que son los rebaños de ovejas. Algunos de ellos seguramente que tenían sus ovejas en el campo. Y Jesucristo les habló de lo que ellos sabían.
Jesucristo les dijo, diga conmigo, ¿qué hombre de vosotros? ¿Qué hombre de vosotros? Si tiene 100 ovejas. Si tiene 100 ovejas. Y se le pierde una. Y se le pierde una. Cuando reúne el rebaño por la tarde, se da cuenta que hay 99 y le falta una ovejita. ¿Qué hombre de ustedes? ¿Cuál de ustedes? Si tiene 100 ovejas, cuando las reúne en la tarde, le falta una ovejita. ¿Será que no le importa la ovejita? No importa, me falta una sola, pero aquí tengo 99. A mí no me importa la que... ¿Será eso lo que hacen los pastores de ovejas? ¿Será eso lo que hace el dueño de un rebaño? ¿O deja las 99? No, estas 99 aquí están seguras, pero me voy a buscar la que falta. Hermano, yo voy a buscar la que está perdida. Jesucristo anda buscando las ovejas perdidas. Esos pecadores que venían a Jesucristo, Jesucristo les decía bienvenido. Los recibía con mucho amor. ¿Por qué? Porque él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando yo tenía 8 años de edad, yo estaba perdido. Porque yo decía mentira. Me robé una empanada siendo un muchachito. O sea que ya yo tenía el diablo por dentro. Por eso cuando mi padre me predicó, yo acepté a Jesucristo siendo un niño. Y hasta el día de hoy, aquí lo cargo en mi corazón conmigo. Y por donde quiera que voy, ahora no me robo las empanadas. Ahora no digo mentira. ¿Por qué? Cristo. Aquí tengo a Jesucristo conmigo en mi corazón. Y si voy a decir algo que no debo decir, aquí Jesucristo me dice, cuidado, porque aquí estoy yo adentro y el que carga a Jesucristo no puede ser orgulloso, no puede robar, no puede decir mentira, no puede estar codiciando mujer ajena. Aquí estoy yo, hermano Puerta. Hermano, qué bueno es cargar a Jesucristo aquí, metido en el corazón. Si usted carga a Jesucristo, compórtese dignamente. No se le atraviese a los que están haciendo la obra de Dios, porque Jesucristo nunca va a aplaudir lo malo. Este ejemplo que le está dando Jesucristo a esos fariseos, a esos hipócritas, a esos religiosos de mentira, eso sirve para el hermano Puerta hoy. Eso sirve para ustedes hoy. Vamos a cobrar consejo. Vamos a reflexionar. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Si hay alguien predicando y se le reúne más gente que a usted, no lo envidie. Ore por él, porque el Señor lo que quiere es que se salven las almas. Ese ejemplo, esa parábola que le puso Jesucristo a los malucos, que le sirva al hermano Puerta hoy, que le sirva a ustedes hoy. Jesús anda buscando para salvar a todos los que están perdidos. Aleluya. Y yo bendigo el nombre del Señor por estos matutinos, porque a través de los matutinos, amados hermanos, la salvación está llegando desde Guanare hasta lo último de la tierra. ¿Estás de acuerdo, mi cielito? Ya concientizado que tenemos a Jesucristo en el corazón y que tenemos que comportarnos tal como debemos, digno de ese gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que podemos encontrar acá son los versículos que me corresponden. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecino diciéndole,
gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ya nosotros estamos claros acá. El título que tenemos acá es Parábola de la Oveja Perdida. Y bien lo dijo el Señor cuando Él describe en las Escrituras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo sé que hoy a través de estos matutinos, a través de esta señal de radio, en el cielote y en el cielito, saben que Dios es un buen buscador de alma. Y hoy estamos aquí porque Él nos encontró, Él no nos abandonó, Él no se hizo flojo. Y por tanto, como Él no se hizo flojo, nosotros los que hemos sido alcanzados tenemos que continuar el trabajo del Señor, alcanzando los inalcanzados. Y hoy estamos llegando a esos países donde la palabra no llegaba. Hoy está llegando la palabra de Dios. Mándale, baby, mándale. Y no es palabra cualquiera. Se levantan muchos por allí, pero se levantan y se disipan, como dijo por allá Gamaliel, y utilizando la palabra del doctor Puerta, nos llamaban iguanos, nos llamaban grillos. La gente empezó a atravesarse, a impedirle, y después dijeron, déjelo quieto, que eso se va a disipar. Se disiparon ellos, pero nosotros seguimos acá, dando la batalla. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando me encuentro con este texto, qué bendición cuando dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Fíjese que dice, y cuando la encuentra, quiere decir que trabajó. Cuando alguien trabaja, tiene que tener recompensa. El que trabaja la semana, el que trabaja la quincena, el que trabaja el mes, el que trabaja el año, tiene su salario, tiene su remuneración. Y nosotros los que trabajamos para el Señor somos remunerados, porque Dios no se queda con nada. Y una de las cosas que podemos ver es que la encuentra. Nosotros tenemos una enseñanza acá, que si trabajamos, la vamos a encontrar. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Cuando nosotros hacemos el esfuerzo, porque luego que la encuentra, hoy ya la encontramos. Una de las cosas que ya aprendimos es que tenemos que trabajar. Si usted quiere que su congregación crezca, si usted quiere que su misión crezca, si usted quiere que su ministerio crezca, usted tiene que trabajar, pero no tiene que trabajar solo, usted tiene que trabajar al lado y dentro del que le va a dar la victoria, con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos guía. Y aquí la encontró. ¿Y por qué la encontró? Porque llevaba la vista del buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio ejemplo. ¿Para qué? Para encontrar la que estaban perdidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas que podemos ver, dice que la pone sobre sus hombros. ¿Qué me muestra a mí esto cuando dice que la pone sobre sus hombros? La pone sobre sus hombros quiere decir que hay sacrificio. Hay momentos que cuando usted se encuentra la oveja, usted tiene que hacer sacrificio. Usted no la puede abandonar. La encontró en una campaña, la encontró tirada en una acera, la encontró borracha. Esfuércese a trabajar en ella, porque de ese borracho, de esa ramera, de ese homosexual, de esa prostituta, saldrán los hombres de Dios que extenderán el reino, los relevos que predicarán. La pone en sus hombros.
Esfuércese en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Eso quiere decir, este versículo 6, que le dolió que su oveja se hubiese perdido. Aquí hay una enseñanza para los evangelistas, para los pastores, para los jefes de misión, para los pastores adjuntos, para los obreros, que cuando una oveja se va, y la iglesia también, que ya ha sido alcanzada, porque nosotros tenemos un mandato imperativo de ir y predicar el evangelio. Hay alguna vez que la oveja no llega a la iglesia, entonces el pastor viene, se da cuenta que no llega y le pregunta a los obreros, y de pronto alguna de las ovejas dice: bueno, a mí nadie me fue a buscar, que ella misma venga. No, señor. Una de las cosas que nos enseña acá es que hay que buscarla, y cuando la encuentra, se encuentra con gozo, porque se valoriza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo dejo la oveja alcanzada que haga y quede por allá sin ayuda, estoy desvalorizando el sacrificio de Cristo y los que siguen trabajando. Pero nosotros no vamos a ser así. Nosotros, después que salimos a buscarla, nos encontramos con ella llena de gozo, y al encontrarnos llena de gozo, ¿sabe qué pasa? Los demás saben que hay gozo, y el gozo se transmite, y aquí hay un gozo transmitido. Fracturo con el 7. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento. Que no necesitan. Corrijo, quise decir que no necesitan arrepentimiento. Gracias, doctor Puerta. Y yo quiero decirles a ustedes acá, y quizás que para algunos de pronto se vaya a menoscabar, no. De pronto algunos que dicen: ah, pero yo soy alcanzado, yo me estoy congregando, yo estoy yendo a la iglesia, entonces tiene más valor una oveja perdida. Sí, porque ya usted está salvo, y usted sabe que usted no está salvo para murmurar, ni tampoco para llenarse, oiga bien, de celo ni de rabia. Cuando usted está alcanzado y usted está maduro, usted más bien está para alcanzar a otro. Usted no está para murmurar y obstaculizar al pastor. Usted tiene que estar de acuerdo. Sí, pastor, déjenos aquí, que nosotros vamos a quedarnos con ella, las cuidaremos, y vaya usted y salga a buscar esa que se fue. Y cuando la alcanza y la trae, en el cielo hay fiesta, y también en la tierra, porque se convierten los inalcanzados. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Amén. Qué lindo, de verdad que esta lección de hoy está muy interesante. Fíjense cómo el Señor viene preparando el terreno para luego entrar en una historia tremenda, en una parábola muy linda sobre el hijo pródigo. Pero antes de ese suceso, que es muy conocido hoy por la iglesia y que utilizamos muchísimo los predicadores, antes de ese tremendo suceso en una familia donde ya vamos a oír esta historia, el hijo pródigo, te agradezco que no te muevas de tu lugar, que estés muy pendiente a lo que Dios nos va a hablar a través de esa historia, porque no es nada más para los perdidos, para los amigos, sino para la iglesia, a no desaprovechar lo que tenemos y a dónde estamos. Viene hablando entonces de esta oveja perdida. Ya oímos muy linda explicación en los labios de mi padre, cómo se acercaban pues esta gente para oír, mientras que otros para criticar. Sin embargo, el Señor les metió esta tremenda parábola de la oveja perdida. Pero sigue preparando el terreno y les lanza otra tremenda parábola que voy a tratar de explicar con palabras sencillas para que usted entienda lo que quiso decir Jesucristo y el significado de lo que es esta mujer y esas
10 dracmas perdidas. Dice parábola de la moneda perdida. Versículo 8. ¿A qué mujer, o qué mujer, quise decir, que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Esta es una parábola, los que hemos leído un poco sobre el significado de esto. El Señor Jesucristo trajo a memoria a una mujer. Recuerden ustedes que en el tiempo antiguo no se utilizaban los anillos. Prácticamente el compromiso era esto, eran 10 moneditas que ponían estilo collar, y eso era el compromiso. Lo que representaba, o lo que representa hoy un anillo de compromiso, eran esas 10 dracmas. Cada monedita de esa representaba, según se dice, el salario de un día de trabajo para cada uno de los obreros. Pero no era tanto lo que costaba esa, el significado de esto de un día de trabajo, sino el regalo o el compromiso que adquiría esa mujer. Tenía que ponerse ese collar con esas 10 dracmas, tenía que estar completas las 10 dracmas. Cuando ella perdía una dracma de esa, o se le salía del collar y se le desaparecía, también las casas en Israel, pues normalmente eran encerraditas, tenían nada más que la puerta y por eso era oscura. Por eso dice allí que tenía que encender la lámpara, empezar a buscar por toda la casa. Barría la casa, buscaba por todas partes esa moneda perdida. ¿Por qué? Porque si no, representaba para ella que no valoraba el compromiso que había adquirido con su novio. Segundo, representaba para ella a una mujer descuidada. Podían aún apedrearla, ¿verdad que sí? Yo oí, usted nos explicó eso, una vez le hice esa pregunta con otro pastor de acá nuestro. Le dije: papayito, explíqueme, usted nos explicó lo que estoy diciendo hoy. Me lo aprendí de explicar lo que quiero decir hoy. Ella tenía que barrer, tenía que buscar ansiosamente, porque podía hasta ser apedreada. Podían haberla confundido como una mujer descuidada, una mujer que no valoraba el matrimonio, cuando Dios ama, respeta y valora el matrimonio. Una mujer descuidada, una mujer que no le interesaba, en pocas palabras, el compromiso que había adquirido con su novio. O podía ser también confundida con una adúltera o fornicaria. Y es por eso que lo que venía a continuación de esta mujer, por haber perdido esto, era que tenía que ser apedreada. Es allí donde entendemos por qué su preocupación de encender la lámpara para buscar su moneda, de barrer la casa, y cuando la encuentra, entonces, ¡ay!, le volvió, como decimos aquí nosotros, el alma al cuerpo. Le volvió la alegría, el gozo. Estaba preocupada, estaba desesperada buscando su dracma, y cuando la encuentra, entonces, ¿ah?, hace fiesta, hace un alboroto, porque si le pegaba cacho, sí, al marido, la apedreaban, le arrancaban una moneda. Le arrancaban cada moneda, ¿verdad?, por haber sido infiel a su marido. Es por eso entonces la alegría de esta mujer, salir corriendo a decirle a las vecinas, a decirle a las amigas, porque las vecinas y las amigas a lo mejor ya sabían que se le había perdido una moneda. Por supuesto, ella no podía vociferar esto en todo el barrio y en todas partes, y mucho menos que lo supiera su prometido. Es por eso que a lo mejor las vecinas le ayudaron a buscar rápido, que ella tenía que encontrar esto. Y cuando la encuentra, entonces empieza a hacer fiesta y le dice a sus amigas, a sus compañeras, a sus vecinas: ¡ay, encontré la dracma! Y todas juntamente con ella empezaron a alegrarse. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor con esto? ¿Qué quiso enseñar Jesucristo con todo esto? Mire, que un alma no tiene precio.
si una monedita de esta representaba el sudor, el trabajo de todo un día para un obrero. Pero no solamente por eso, el valor que tenía, sino también, hermano, el significado para una mujer comprometida que podía aún perder la vida por descuidada, por haber sido infiel a su marido, podían haberla apedreado. O sea, el significado tan grande para esta mujer, así compara el Señor el significado de una oveja perdida, de una persona que se fue de la iglesia y que no nos preocupamos por ir a buscarlo, de una persona que tenía el valor de la sangre de Cristo que lo redimió del pecado, pero que se descuidó, miró hacia atrás, se volvió a enredar en los negocios de la vida, se fue de la iglesia, empezó a levantar el codo, se fue a drogarse y ahora está en la cárcel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como personas que entendemos esta parábola? Que no hay que dejar lo que se pierda, sino salir corriendo, porque un alma no tiene precio. Hoy, cuando vemos el crecimiento de la iglesia, hoy cuando vemos este cielito lleno, esto nos indica a nosotros que hay fiesta en el cielo por cada uno de los que está aquí presente. Pero no debemos ser conformistas. Una de las cosas que le dijo Dios a Caín, cuando lo vio, le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Yo no sé. ¿Y sabe cuál fue la respuesta drástica y loca de Caín? Le dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué sé yo dónde está mi hermano? Ay, Dios mío, esto es peligroso, esto es terrible. ¿Qué has hecho, Caín? Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama en el campo. Caín, hermano, este es una alerta para nosotros. Cada hombre o cada mujer que está en la iglesia tiene un valor tan grande para Dios, tal como esta dracma para aquella mujer en aquel entonces. Hay un valor especial. Es por eso que tenemos que preocuparnos. Cuando no vemos a nuestro hermanito que se sienta a nuestro lado en la iglesia, preocúpate por él. No dejes que se pierda, no dejes que Satanás se lo lleve. Paga el precio por él, ora por él, ayuna por él, vigila por él, que hay recompensa para eso que estás haciendo. Aleluya. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Cada uno de esos que anda por la calle, sea un drogadicto, sea un borracho y está tirado en el suelo, en la calle, hay que hablarle de Cristo. Hay que predicarle el Evangelio, porque Jesucristo también murió por él y pagó un precio, y un precio de sangre. No entiendo cómo hay tanta gente, hermano, descuidada. Hay tanta gente que se lava las manos como Pilato. Bueno, si se va, que se vaya. No, no puede ser así. Hay gente que dice: bueno, aquí no hay cantidad, sino calidad. Y ajá, y entonces, ¿y el resto de la gente qué pasa? Que se vayan, que se pierdan. No, ellos también valen para Dios. Ellos también valen para Dios. Haz tu trabajo con honra, pastor. Haz tu trabajo con honra, evangelista. No golpeemos al rebaño. Vamos a tratarlo con mucho respeto, dándole el valor que ellos merecen. Porque aunque a ti no te hayan costado, aleluya, porque aunque a ti no te hayan costado, a Cristo le costó su propia vida, su propia sangre. Esto es tremendo. Esta es una parábola muy linda que siempre me ha llamado la atención. Y cuando mi papá me enseñó esto que yo les estoy diciendo hoy, cuando yo entendí por primera vez esto, yo dije: wow, de verdad, con razón Jesucristo habló de tal forma. Y con razón esta mujer se alegró tanto. Yo no entendía, de verdad que no entendía la explicación de ella.
Pero cuando mi papá me enseñó esto, yo dije, con razón, ahora entiendo por qué esta mujer salió corriendo, brincó y saltó. Porque el valor que tenía esto era muy grande para ella. Así quiere el Señor que cada alma nosotros la valoremos. Voy a contarles algo, por favor. Atención a lo que voy a decir. Papaito, cuando estaba en su trabajo, en el área militar, trabajando en las fuerzas aéreas venezolanas, una vez un compañero de trabajo se le acercó y le dijo, Jaime, mi papá está grave, está en Caracas, te pido que vayas a orar por él, te pido que ores por él porque está a punto de morir, entrégalo al Señor. Papaito se descuidó, no, se le olvidó prácticamente el compromiso, porque él sí, yo voy a ir, pero se le olvidó, pasaron los días y no fue. Al cabo de algunos días, papá se volvió a ver con su compañero y papá se acordó que no había ido a orar por el papá de su compañero. Y cuando papá lo vio, le dijo, fulano de tal, oh, se me olvidó, no fui a orar, ¿cómo está tu papá? Aquel joven bajó el rostro, empezó a llorar y le dijo, Jaime, ya papá se murió, ya papá no está, ya papá se fue. Aquello fue como si a papá se abriera la tierra y papá quería que la tierra lo tragara, porque no fue a predicarle a aquel hombre, no fue a ganárselo para Cristo. Y papá hizo un pacto con Dios. Papá se metió con Dios y empezó a llorar y a pedirle perdón a Dios por esa alma que se fue al infierno por culpa de que él no fue a predicarle. Papá hizo pacto con Dios y le dijo, Dios mío, perdóname. Desde ahora en adelante predicaré tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Desde ese día, siendo un joven de unos 26 años, desde ese día hasta el día de hoy, yo soy testigo que para papá no hay nada más importante que un alma, porque un alma no tiene precio. Recuerdo siendo un niñito, cuando íbamos en el autobús Cristo Sana, el busito, al que le sacaba la mano en el camino, papá frenaba. A veces mamá y nosotros le decíamos, papá, ¿cómo lo va a montar? Y si es un malandro, no importa, él frenaba, montaba a los amigos aquí en el primer asiento, no lo mandaba para atrás, lo montaba en el primer asiento y nos ponía a nosotros a contarles la historia del rico y de Lázaro. Y ese hombre, antes de bajarse, se bajaba llorando, pero con Cristo en su corazón, porque un alma no tiene precio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es hacer pacto con Dios! ¡Qué lindo es cumplirle a Dios y ganar almas! Por eso mi llamado hoy a todos los siervos de Dios, a todos los evangelistas, a todos los pastores, a todos los obreros, no te conformes con tener la iglesia llena. No te conformes con que ya predicaste 2-3 veces al día. Síguelo haciendo, porque tú no sabes quién por última vez está oyendo la palabra de Dios. Termino con el versículo 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo tanto en el cielo como para nosotros que hemos entendido esta parábola. Hay gozo por uno que se arrepiente. Que Dios te bendiga y gana almas. Aleluya. Gloria a Dios. Adelante, Falcón. Llegamos a la parábola del hijo pródigo y dice el verso 11 y el 12. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte
de los bienes que me corresponden y les repartió los bienes. El hermano, el pastor Juan, hacía referencia a la historia que vamos a empezar a ver a continuación. Hemos visto dos historias maravillosas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, pero vamos a empezar a estudiar la parábola del hijo pródigo. El pastor decía que no solamente para los que están afuera, sino para la iglesia. Es un consejo para los jóvenes del día de hoy. No solamente los jóvenes que hoy están en el mundo, sino los jóvenes que hoy están dentro de nuestras iglesias. Porque al ver esta parábola del hijo pródigo, se refiere a un hijo que lo tuvo todo, a un hijo que tuvo riqueza, que tuvo bienes, que vivió felizmente a todo dar mientras estuvo bajo la cobertura de su padre. Mientras que estuvo bajo la autoridad de su padre, obedientemente haciendo lo que su padre le decía, este hijo vivió una vida muy feliz, muy agradable. Pero vamos a empezar a ver, la historia va a cambiar. Después que una persona se aparta y deja el consejo, por eso es que el sabio Salomón dice: retén el consejo y no lo dejes. Hay que mantenerse bajo la cobertura de nuestros padres que nos aconsejan siempre, de los que nos enseñan esa palabra. Esta historia es la historia más sobresaliente que podemos encontrar en la Biblia. Qué importante es entender que hay un Padre soberano, nuestro Padre celestial, que quiere mantenernos bajo su cobertura todos los días de nuestra existencia. El día que cualquiera de nosotros nos apartemos de ese camino, seremos alcanzados por la maldad, seremos alcanzados por muchos dolores, por muchos males. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría de Dios viene a parar en la compañía de los muertos. No te apartes, no te apartes del camino donde tú te encuentras hoy, joven que estás oyendo, tú que vas allí en tu carro taxi, que estás en tu casa, que estás en tu oficina, pero que estás oyendo esta palabra. Quizás a ti el enemigo te está trabajando y quizás muchos te están diciendo: pero bueno, tú eres un esclavo en la casa de tu padre, tú trabajas todo el tiempo para tu padre, sal a divertirte, anda, vete con tus amigos. Recuerde que ese es un consejo del diablo, que el Señor lo reprenda. Mantente bajo la protección divina de tu padre y te irá y bien. Libro de los Efesios, capítulo 6, verso 1, el apóstol Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí nos encontramos, un hombre tenía dos hijos, pero aquí lo más tremendo es que dice que el menor cometió una locura. Locura que puedes cometer tú en el día de hoy, joven que estás oyendo. Locura que puedes cometer tú hoy, jovencita, si tú te dejas engañar. Yo siempre le digo a los jóvenes de la iglesia y le digo a la iglesia en general: no recibas consejo de todo mundo, porque hay muy malos consejeros fuera de aquí. Los buenos consejos se reciben en tu iglesia, los buenos consejos se reciben de la palabra del Señor. El que te aconseja por la palabra te está ayudando a que tú sigas, a que prosperes, a que avances, a que crezcas. Pero el que te está ayudando a salir del consejo de la palabra del Señor te está destruyendo. Es así la historia que vamos a empezar a ver desde estos versículos en adelante. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. En este momento este muchacho se le olvidó de cuántos días de felicidad había pasado bajo la autoridad de su padre. Ahora empieza a poner su confianza en el dinero, empieza a poner la confianza. Ahora piensa que teniendo el dinero por su propia cuenta le va a ir mejor. Quizás antes para salir tenía que pedir permiso a papá.
Tenía que pedirle el dinero para comprar. Tenía que pedirle el dinero para esto. Y esto fue quizás lo que este muchacho no quiso seguir viviendo. Ahora quiso hacer sus cosas a su manera. El que quiere hacer las cosas por su propia manera le va a ir mal. Déjate ayudar, hijo. Déjate ayudar, joven, que Dios te va a bendecir. Vas a ser un joven y una joven de futuro. Un joven, una joven de ministerio. Una joven progresada. Porque oyes el consejo de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Aleluya. Seguimos con la palabra del Señor. Una parábola muy linda, gloria a Dios. En muchos días, después juntándose todo, el menor se fue lejos a una provincia apartada de allí y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Dice el 14, y cuando lo hubo malgastado todo, vino hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué vemos aquí? Una parábola muy grande. Del hombre cuando está en honra y no entiende como las bestias del monte. Esta parábola quiere significar cuando el hombre de Dios entiende la visión. Recuerde que son dos hijos, son dos ministerios grandes. Por ejemplo, aquí hay una profecía muy grande que recibimos cuando fue en los 40 aniversarios. Que todo aquel que camine en la visión del varón de Dios será prosperado, será bendecido y será enaltecido. Hermano, he visto esa profecía en nuestras vidas, en el ministerio. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Hay malos consejeros, ojo ministro, ojo pastor. Hay gente malimponiendo el nombre de la obra, diciéndote, ya tú tienes una iglesia grande y poderosa, chicos. Apártate de ahí, funda tú solo, que el Señor reprenda al diablo. Recuerden la profecía. Oiga, recuerden la profecía. Todo aquel que camine en esa dirección de Dios, hoy cuento para la gloria de Dios que tenemos testimonio. Ya tenemos el terreno de la misión Guanare 41. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? No hemos quedado en casa. No hemos quedado en casa, en la obra, en el ministerio, trabajando. No falta gente. Mano Saavedra, pero funde por aquí. No, Señor, reprenda al diablo. ¿Por qué no me instruyeron así? Me instruyeron a los pies del Señor. Porque mire cómo dice, en muchos días después, juntándose, le dijo el menor, dame los bienes. Así hay gente, porque piensa que ya tiene cuatro iglesias, hermano querido, se quiere alejar del Padre. ¿Y cuál es el Padre? Jehová Dios de los ejércitos. Dice la Biblia que si no poco le fuimos fiel, sobre lo mucho nos pondrá. Y vemos aquí que dice, cuando hubo malgastado todo, vino hambre. El enemigo, el diablo, que se lo reprenda. Por eso que hay que velar, iglesia de Jesucristo. Usted que es pastor, usted que es evangelista, no pierda la visión. Porque usted ha sido bendecido, ha sido prosperado, sus hijos sanos en el ministerio. Pero recuerde, no va a faltar cualquiera que le diga, véngase para acá, funde para acá. Aquí hay que mantenerse para no convertirse en un hijo pródigo. Porque después te quedas desechado por fuera. Nadie te va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos una honra, tenemos una profecía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy gozamos en la misión 41 de esa gran bendición. Por toda la carrera 2 estamos allí, hermano querido, en esa poderosa iglesia que Dios no va a dar. Pero ¿qué pasó? No hemos mantenido en este ministerio, no hemos mantenido en obediencia. Suba para arriba, subimos para arriba. Baje para abajo, subimos para abajo. Es la obediencia, hermano querido. Pero aquí un hijo quiso pedir todo. Ajá, mano puerta, vengo a pedir aquí el salario. ¿Qué es eso? Reprendo al diablo. Ahí sí hay gente, hermano, pidiendo bienes, dividiendo iglesias. Se convierten en hijos pródigos. ¿Para qué? Para ir a malgastar a un mundo. Y después, ¿cómo quedan? Locos por allí, hermano, divariando. Que el Señor reprenda al diablo. Así que el llamado de hoy es caminar en esta gran visión. En esta gran visión que ¿qué? De engrandecer la obra del Señor. Aleluya. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Los versículos 15 y 16 dicen, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces a este joven, el menor, después de ser heredero, después de ser el dueño de los bienes de su padre, entonces viene a vivir arrimado y pastoreando cerdos. ¡Qué tremendo! La Biblia dice que el hombre que está en honra y no lo entiende es semejante, es parecido a las bestias que perecen. Nosotros, como creyentes, también somos herederos de los bienes del Señor. Y este joven malgastó, de allí sale este nombre pródigo, quiere decir el que prodigar, o sea, malgastar los bienes de nuestro Padre. Usted, hermano, hermana, usted es heredera de la gracia de Dios. Cuide lo que Dios le ha dado, no malgaste la herencia de su Padre, porque va a venir a ser semejante a este joven, a vivir arrimado después que tenía tantas casas donde vivir, y después de estar en honra con su padre, vino a ser pastor de cerdos, un animal inmundo y despreciado por los judíos. Y aquí dice que deseaba comer, pero no encontraba qué comer. Que Dios nos ayude, hermano, para guardar, para cuidar lo que Dios nos ha dado, para que no lleguemos a ser semejante a este joven que por una mala elección perdió todo lo que tenía. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Dice el verso 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré a mi padre, he pecado contra ti, o he pecado contra el cielo y contra ti. Qué maravillosa historia, qué palabra tan linda para las personas en esta mañana y para nuestras vidas también. Veo dos cosas importantes que hizo este hombre, que hizo este joven. Lo primero que hizo este joven fue reflexionar, volver en sí de la locura que había cometido. Este hombre, cuando se vio turbado, cuando se vio lleno de problemas, cuando se vio lleno de dificultades, reflexionó. Reflexionó de su error. Y eso es lo que tienen que hacer las personas en estos tiempos, reflexionar de lo que está viviendo. Muchas personas están viviendo como este hijo pródigo, sabiendo que en la casa del padre tienen abundancia de comida, están pereciendo de hambre, están siendo maltratados muchas veces, pero por el orgullo, por el ego que tienen dentro de su corazón, no reflexionan. Aunque la conciencia en la intimidad le habla que ellos son hijos de alguien que tiene posesión para entregarle cosas buenas, ellos no dejan que el Señor cambie su pensamiento. Y lo segundo que este hombre dice que hace es que se levanta. Qué importante es cuando la persona ve el error que comete, pero se levanta. ¿Sabe algo? El Señor ve el error, pero más importante ve a la persona cuando se levanta, no importando el error que cometa. Porque cuando la persona se levanta con un corazón contrito y humillado, la Biblia dice que Dios no lo desprecia. Y así este joven, la Biblia dice que se levantó y fue a la casa del Padre, pero tuvo que levantarse, tuvo que levantarse. Jesucristo envió a los discípulos a decirle a Bartimeo que se levantara. También Jesucristo le dijo al hombre del estanque de Betesda, levántate. Es necesario que el hombre, cuando comete el error, o es necesario que el hombre que no ha conocido a Dios se levante del mundo donde está, se levante de las tinieblas para que poder venir a Jesucristo. Y esa es la palabra del Señor en esta mañana. Esa es la parábola, esa es la enseñanza de esta mañana. Que las personas que cometen errores, todos cometemos errores, todos vivimos en esta tierra, todos flaqueamos. Pero lo importante es cuando pensamos y meditamos que hay algo especial para nuestras vidas, que no podemos quedarnos acostados, que no podemos quedarnos muertos allí en el pecado, sino que tenemos que levantarnos, porque la Biblia dice que el Padre Celestial está dispuesto a cambiar nuestras vidas, está dispuesto a transformar nuestras vidas. Y la gente tiene que entender que cuando se levanta, es por eso que ven gente que cuando después estaban llenos de la droga o estaban llenos, vivían una vida despreciada en el mundo y ahora viven diferente porque llegaron al Evangelio, y la gente no entiende, es que reflexionaron, es que pensaron que la palabra de Dios cambia al hombre. Y ese es el mensaje, que así como hizo este muchacho, reflexionó y se levantó, es lo que tienes que ser tú, amado amigo, es lo que tienes que ser tú, amado
Amado hermano, ¿sabes por qué? Porque hay muchas personas que son cristianas, pero viven como este hijo pródigo. Viven todo el tiempo lamentándose, todo el tiempo indignado. Pero déjame decirte que si reflexionas y piensas que el Padre te puede entregar lo que perdiste, Él lo hará para con tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah.